Como un ejercicio didáctico y positivamente provechoso, calificó el secretario de Educación Municipal, Hernando Fontecha Meneses, el debate al tema de la jornada única escolar realizado en el Consejo de Villavicencio. La jornada única lo que va es a que los niños estén más en los establecimientos educativos, es en beneficio de los estudiantes, en beneficio de su desarrollo, y eso implica que todos tenemos que hacer esfuerzos para que esto se pueda llevar a cabo. La mayoría de concejales destacaron los esfuerzos que viene desarrollando el Gobierno Unidos Podemos con el tema de la jornada única escolar y solicitaron al Ministerio de Educación mayores recursos para fortalecerlo. Si el Gobierno Nacional implementa el tema de la jornada única a través de unos decretos, pues con esa implementación también deben de enviar los recursos suficientes para poderla implementar en los entes territoriales. La jornada única está proyectada al año 2025 y se debe implementar de manera paulatina en los colegios de Villavicencio en la medida en que las condiciones financieras lo permitan.